Comiencen los interrogatorios. Esos hijos de perra no pueden quedar libres. ¡Carguen! ¡Viva España! ¡Viva España! Mis alumnos son inocentes. Esa escuela de medicina es un nido de infidentes. Estoy buscando los cuerpos. ¿Qué pretenden con todo esto? ¡Muerte a los traidores! ¡Muerte! Mi honor como caballero y como oficial es proteger y amparar al inocente. Usted se equivocó. Señor Fermín, es que ha pasado muchos años y todo esto ha cambiado. Sí, pero usted me dio seguridad. ¿En qué otro lugar usted cree que puedan estar? No. Si no son eso, no sé. Dinero. Van a enterrarlos. Fermín, ¿qué tú haces aquí? Hermano mío. Dime cómo te estás. Estoy bien, pero tú estás más flaco. ¿Tú crees? Estás más feo. La cárcel no te asentó, ¿eh? Fue duro, ¿no? ¿Y Martín? ¿Has sabido de él? Lo deportaron para España. Te tengo una buena noticia. Vamos a estar juntos en la escuela de medicina. No. ¿De verdad? Claro. Mentira. Tú siempre te has querido parecer a mí. Siempre. ¡Párate! ¡Párate! Suficiente, suficiente. El gobernador que mandó a hacer una redada de chinos. Llévenselo. Igual que con las prostitutas. Sí, tú sabes. Para sacarle dinero a su familia. ¡Suéltenlo! ¡Dejen el abuso! ¡Suéltenlo! ¡No lo maltraten más, por favor! ¡Es casi un niño! ¡Déjenlo ir! ¡Suéltenlo! ¡Suéltenlo! ¡Por favor, déjenlo en paz! ¡No se lo lleven, por favor! Bueno. Hablemos de algo agradable, anda. ¡Suéltenlo! ¡No se lo lleven! Ah, ¿no te he dicho? ¿Qué? ¿Sabes quién va a ser mi prometida? No. La muchacha más bella que tiene toda La Habana. ¿Ah, sí? ¿Quién? Lola. ¿Lola? ¿Lola? Bueno, pues apúrate. No vaya a ser que se dé cuenta que hay hombres más simpáticos e inteligentes que tú. Lo dirás por ti, ¿no? Gentil, vaya mesa, que tú fuiste mi sol refulgente y risueño en tu lánguida frente. Blando beso imprimí con ardor. ¿No te acuerdas que en un tiempo dichoso me extasié con tu una belleza? Moribundo de dicha y amor, moribundo.
Buenos días, primer año. Hagan silencio, por favor. Disculpe, profesor Cubas. ¿Usted va a aplicar el examen ahora o al finalizar la clase? ¿Y quién le dijo a usted que había examen? Carlos, le hice una pregunta. Nadie, profesor. Debe ser que yo entendí mal alguna conversación. Mejor debiera decirme quién es el bromista de la clase. Y esto no me parece un buen chiste, todo lo contrario. Vamos a comenzar. Yo tenía un viaje a Matanzas hoy y lo suspendí por la prueba. Buenas tardes. Buenas tardes. Inés, yo lo atiendo. Buenas tardes, joven. ¿Qué desea? Buenas tardes. Disculpe que la moleste a esta hora, pero he tocado en varias puertas y nadie ha querido ayudarme. Yo soy católico, pero tengo ciertas dudas de carácter cristiano. Y mi primera pregunta es, ¿hasta dónde alcanza el poder de Dios para detener una injusticia? ¡Anacleto! ¿Qué hace ahí? ¿Está loco? No podía esperar. ¿Nos pueden sorprender? No podía, Lola. Hoy cumplimos 2 meses. 2 meses, Lola. 2 meses de compromiso. ¿Debería ir a una iglesia? ¿Aquí cerca hay una? Sí. Dale, ven. ¡Corre! ¿Qué? Bésame, Lola. No me niegues un beso, por favor. No, no. ¿Te pudiera acompañarme? Me va a perdonar, joven, pero no puedo seguir conversando con usted. Es que aún me quedan dudas. Y si voy solo, me voy a sentir perdido. Déjame besarla. Lola, no me dejes así. Lola. Lo hice yo misma. Tiene un perfume. Gracias. Es muy hermoso. El beso. Bésame. Me perdona, por favor. Perdón. Lola. ¿Y esa ventana abierta? Hay mucho calor, madre. Yo creo que la madre de Lola sospechó. ¿Tú crees? Sí. Fermín, si Lola tuviera una hermana, yo te la presentaba. ¿Ah, sí? Pero bueno, solo tiene su madre. ¿Y qué tú quieres decir con no eso? No sé. No, yo no he dicho nada. No, mejor olvídalo. ¿Y a ti? ¿Cómo te fue? Mira. ¿Y?
de labios. Eso no te lo crees ni tú mismo. Ah, está bien, vamos. Yo le juro que mi hijo es un buen muchacho. Trate de que no vuelva a meterse en problemas. Yo le prometo que no volverá a pasar. Yo personalmente me voy a encargar de ello. La próxima puede costarle más caro. Gracias, señor gobernador. Con su permiso. Permiso. Esto llegó para usted, señor gobernador. Malas noticias, señor. Por decreto real, tengo 3 semanas para abandonar el cargo. ¿Algo más? Permiso para retirarme. Irresponsables. ¡Me van a matar! Hey, Verdugo, ¿por qué no vino hoy? Ay, seguro sigue molesto con mi hermano. No, está para matarse. Ah, bueno. ¿Estás a salvo entonces? ¿Quién? ¿Verdugo o Anacleto? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la broma? ¿Y qué pasó? ¿No hay clase? No, ahora no. El profesor Valencia está aplicando una prueba en la universidad. Ah, bueno. ¿Vamos a dar una vuelta? ¿Y si el padre del cementerio no fue? ¿Qué pasó con el padre del cementerio? Nada. No pasó nada. ¿Bueno, vamos? ¿Esteban? No, paso. ¿No? No. Bueno, yo. Yo voy. ¿Vamos, José? Yo regreso pronto. Está bien. Mira. Lo que te iba a decir es en el libro de... No sé. Permiso. Se pasa. Dale. ¿Qué pasó? Miren, ¿de quién es esta tumba? Gonzalo Castañón y Escarano. Señores, les presento al mártir de los voluntarios. Mucho gusto, cobarde y extremista. Este fue quien llamó prostituta a las esposas de los cubanos exiliados en Cayo Hueso. No,
cuando le recordaron la bofetada que le habían dado hacía unos años atrás en Puerto Príncipe. ¡Oh! Se hizo el ofendido y fue a batirse en duelo hasta allá. ¿Es verdad que llevaba una malla de metal puesta por debajo de la ropa para protegerse? Eso dicen. El duelo era un montaje para aumentar las ventas de su periódico. Él no iba a batirse con nadie, era un cobarde. Mateo Orozco fue el que lo enfrentó cuando él ya venía de regreso para Cuba. Ahí mismo lo retó y lo... ¡Va! Dos tiros. Si llevaba la malla, parece que tenía demasiados huecos. Bueno, ahora sí tiene dos huecos. El aro de los voluntarios no le están haciendo guardia de honor. Esos deben estar haciendo de las suyas por ahí. Este país está sometido. ¿Y qué hacemos nosotros? Estudiar medicina y hablar en voz baja de lo que deberíamos hacer y no hacemos. ¿Conquistando alguna joven, Alonso? Muchachos, disculpen la demora. Vengo a sustituir al profesor Valencia, que está ocupado en otras gestiones. Pueden reírse, no tengan pena. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Manuel Sánchez Bustamante. Soy profesor de anatomía de segundo año, así que nos veremos con más frecuencia en el próximo curso. ¿Se le quitó el hipo, profesor? Realmente nunca lo tuve. Solo quería introducir el tema de la clase de hoy. Estaremos hablando del diafragma y los músculos que están relacionados con él, cuya contracción es la que provoca el hipo. Permiso. Adelante, muchachos, pueden pasar. Por favor, pídanle a sus compañeros de aula que les explique quién soy, porque yo, si lo vuelvo a hacer, me provoca hipo. ¡Alonso! Gracias, abrazo. Parece mentira. Hoy en el cementerio fue exactamente igual. Esos jóvenes son indignantes. Realmente indignantes. Comenzaron a jugar con el carretón donde trasladaban a los difuntos. Arrancaron una rosa de mi rosal. Casi se puede hablar de profanación. Ven para que saludes a papá. Y de paso te llevas la fruta que te gusta. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo van los estudios de medicina? Muy bien. Doña Cecilia, las niñas. Bien, en la casa. ¿Todo bien contigo? Sí. ¿Seguro? Seguro. Mucha salud. Me alegra verte. Gracias. Alonso, el tío tuyo, el voluntario, ¿sabe que abrazas a un negro en la calle? No. Ese es mi hermano. ¿Tu padre tiene un amante? Gracias. Su madre me amamantó porque la mía no podía. Y yo le debo toda mi salud a la leche de esa mujer. De hecho, nos llamamos igual. Y, aparte de la leche, ¿estás seguro que no te hicieron ninguna brujería esa que hacen los negros? No. Mi hermano es Abacuá. ¿Qué? Abacuá, eso era hermandad secreta. Uh-huh. ¿No han oído hablar de eso? ¿Y tú tienes algo que ver con esa hermandad? Cuenta un poco, dale. Cuéntanos un secreto, poco de eso. Es secreto, pero se dice que... Alonso, ¿no podríamos hablar con tus hermanas un rato? ¿De qué quieren hablar ustedes con mis hermanas? No sé, de cualquier tema. ¿Cualquier tema? No, eso no es una buena idea. Mamá las hace estudiar francés, pintura, piano, violín. ¿Ustedes saben algo de eso? ¿Y poesía? ¿No les gusta la poesía?
¿Conoces a Walt Whitman, el poeta norteamericano? No. Me celebro y me canto. Y aquello que yo me apropio, habrás de apropiarte. Porque todos los átomos que me pertenecen, también te pertenecen. Me entrego al ocio y agasajo mi alma, metiendo a mis anchas a observar un tallo de hierba veraniega. Mi lengua, todos los átomos de mi sangre formados de esta tierra y de este aire. A mis 17 años, con la salud perfecta empiezo y espero no cesar hasta la muerte. ¿Qué es eso que piensa hacer desde ahora hasta su muerte, Ángel? Muchas cosas, señora Cecilia. Ese es un poema de Walt Whitman. Sí. De un poeta del que prefiero que mis hijas no oigan. Ay, qué linda flor, Aloncito. No, mamá, mamá. ¿Qué le he dicho de achicarme el nombre? Lucía. Vamos, merienden algo. Perdóneme. Se quedaron sin tema de conversación. Aloncito. ¿Quieres? ¿Ustedes qué hacen aquí? Mamá nos dejó conversar con ustedes. ¿Ah, sí? ¿Ustedes hablan francés? ¿Usted qué hace aquí? Permiso, señor gobernador. Tengo una información que puede ser de mucho interés para usted. Ellos estaban tirándose piedra entre ellos y por poco golpean gravemente al sacerdote. ¿Y qué más hicieron? Es que son unos irresponsables, señor gobernador. ¿Qué quiere decir eso? Mire, uno de ellos arrancó una rosa de aquí de mi rosal. Pero había otros que estaban haciendo algo peor. ¿Sí o no? Bueno, los mismos que estaban tirándose piedra comenzaron a jugar con el carretón donde se trasladan a los difuntos. Y después se pararon allí, en aquella tumba enrejada. La tumba de Gonzalo Castañón. Busca el presbítero. Urgente. A su orden. Busca al presbítero. Buenos días, profesor. Buenos días, gobernador político. Entre sus estudiantes de segundo año hay profanadores de tumbas. ¿Perdón? Lo que escuchó. Y por lo que han hecho, tengo que apresarles. Me disculpa usted, señor gobernador, con todo el respeto que usted merece. Pero si no tiene pruebas de esa acusación, de mi aula no sale ninguno de mis alumnos. Tengo todas las pruebas suficientes, profesor. Yo le aconsejo. Es una acusación ridícula. Estudiantes de medicina, profanadores de tumbas. Como si estuviéramos hablando de dos idiomas diferentes. ¿Tiene usted algún nombre? Entonces, de mi aula no sale ninguno de mis alumnos. ¿Usted se va a convertir en cómplice de semejante acto? Prefiero eso antes de convertirme en cómplice de algo peor. Si me lo permite, por favor, que estoy preparando la clase.
Hay pacientes esperándote. Ahora no, Consuelo. Pero es que tienen cita para la mañana. Y... Fermín. Fermín. ¡Fernando! Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Fermín Valdés Domínguez. Y necesito algo suyo antes que haga la exhumación de los restos de su padre. ¿Qué necesita? Que firme esta carta. No comprendo. No sé si esto es cierto o no. Yo le aseguro que sí. No puedo firmar esto sin antes ver la tumba. Por favor. ¿Usted ve alguna señal que muestre que la tumba de su padre fue profanada? ¿Firmaría ahora? Sebastián. Fermín. Buenos días. Buenos días. Tengo una buena noticia. Pasa, Fermín. El hijo de Gonzalo Castañón dejó su testimonio ahí. Quiero copiar nuevos datos. Sería la primera edición cubana. Han pasado muchos años de esto, Fermín. ¿Te parece que han pasado muchos años? Justo por eso, carajo. Justo por eso. ¿A qué olvidamos muy rápido las cosas? Ese es el problema. A las personas hay que ponerle los hechos de nuevo delante de sus rostros, Sebastián. De acuerdo. Vamos a hacerlo. Pero tengo dos condiciones. La primera, que me entregues todo en 3 semanas. Después tengo la imprenta comprometida con trabajo y no sé si puede hacerlo. La segunda, que le des una oportunidad al padre Mariano. No, eso no. Escúchame. No. El padre Mariano es culpable. No me pidas eso. Fermín, hay cosas que tú desconoces. Escúchame primero. A don Mariano lo expulsaron del cementerio después que todo pasó. Él mismo me lo confesó. Tú estabas deportado a España, así que no tenías por qué saberlo. Está bien. Voy a hablar con el padre. Pero si es culpable, no lo voy a librar derecho. Gracias. Estoy buscando los cuerpos. Si te cae alguna información, por favor. Nadie sabe dónde los enterraron ni qué hicieron con los cuerpos. Fermín, concéntrate en el libro. 3 semanas.
Creí que no lo iba a volver a ver. Muchas gracias. Yo solo vine a saber si usted está seguro que los enterraron en San Antonio Chiquito. Sí. Pero ya le dije. Yo solo abrí la fosa. Después nos largaron de allí. ¿Nos largaron de allí? Pero me había dicho que era usted solo. ¿Quién más estaba con usted? Claudio. Usted sabe que para mí es muy importante. Fuimos mi padre y yo. Él no ha hablado nada de esto, señor Fermín. No está para nada orgulloso de haber abierto esa fosa. No le prometo nada. Veré qué puedo hacer. Gracias por recibirme, padre. Para serle sincero, estuve a punto de no hacerlo. Pero fue mayor la curiosidad de saber a qué vino. ¿Ha venido a pedir perdón por arrojarme una culpa que no me pertenece? Recién me enteré que usted lo habían expulsado de su puesto de trabajo. Qué pena, ¿eh? Que esa noticia no llegó hasta España en su momento. Así no hubiera publicado un libro con semejante error. Igual, padre. No creo que el solo hecho de que lo expulsaran del cementerio lo hubiera convencido de lo contrario. Usted sabe por qué lo hicieron. Por no querer testificar en contra de ustedes. Nunca aprobé la teoría de que sus compañeros habían profanado aquella tumba. Bueno, padre, yo... Fermín. Usted que sufrió lo que sufrió. Mejor que nadie para saber que la justicia no hace con suposiciones. Afortunadamente, ese libro no ha circulado mucho en este país. Pero quiero decirle que en esta isla ser un delator es lo peor que se puede ser. Entonces, padre, si usted no fue, ¿quién? ¿Cómo supo el gobernador lo que pasó? No lo sé, hijo mío. Pero alguien delató. Y ese alguien lleva 16 años durmiendo tranquilamente. ¿Quién más pudo haberlos visto, padre? ¿Quién más trabajaba en el cementerio en ese año? En esa época, siempre fuimos dos. El celador y yo. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? El celador, padre. No, Fermín. No creo que ese pobre hombre haya sido el delator. ¿A él también lo expulsaron del cementerio? ¿Tú tienes pruebas de eso? La obsesión te está cegando. ¿A qué tú llamas estar obsesionado? A querer hacer justicia. Ya cometiste un error así. Ese Vicente Cobas Consuelo.
Esta vez es diferente. A él no lo expulsaron del cementerio como al padre Mariano. Él siguió trabajando ahí. Por algo sería. Estoy seguro que fue él. Afuera te busco un señor. Señor González. Qué sorpresa verlo. Con permiso. ¿Cómo está? Siéntese, por favor. ¿Qué lo trae por aquí? ¿Los encontró? Por el momento no. Pero creo que estoy cerca. Los enterraron en San Antonio Chiquito. ¿En San Antonio Chiquito? Pero... en ese lugar, en el 71, solo enterraban a los pobres. Y a los que nadie reclamaba. El cementerio de las limosnas. Quizá... le están dando información falsa para sacarle dinero. En su momento yo también los estuve buscando, Fermín. Me dijeron que sus cuerpos fueron incinerados. Señor gobernador político. Capitán. ¿Cómo está permitido que profanaran la tumba de mi amigo sin tomar medidas? Capitán. La noticia está en boca de todos los voluntarios. ¿Usted se imagina el estado en que se encuentran mis hombres, sabiendo que han sido extraídos los restos de Gonzalo Castañón? Pero... dígame una cosa, señor Dionisio. ¿A quién prefiere usted enfrentar? ¿A un grupillo de mocosos estudiantes de la universidad? ¿O al cuerpo de voluntarios de La Habana? El corazón. El corazón es un órgano que en su constitución tiene cuatro cavidades. Dos átrios, dos ventrículos. Con su permiso, profesor. Adelante, señor gobernador político. ¿Qué sucede? Estoy aquí porque uno o varios de sus estudiantes cometieron desmanes en el cementerio. ¿De qué habla usted? Lanzaron piedras contra el presbítero. Le amenazaron de muerte si decía algo y además profanaron la tumba de Gonzalo Castañón. Ninguno de nosotros es capaz de cometer semejantes delitos, señor gobernador. Es mejor que digan quiénes fueron. ¿Y qué pruebas tiene usted de eso? ¡Silencio! Los culpables tienen que levantarse ahora mismo. Deben de salir de esta aula. No se merecen estar aquí. Muy bien. Entonces, si nadie sabe nada, quedan todos detenidos. Usted no puede hacer eso. Es algo arbitrario. Yo solo hago cumplir la ley. ¿Apresar personas sin pruebas? Está equivocado. ¿Qué ley es esa? ¡Arrestadlos! ¡A todos! ¿Estás segura de eso? Es el comentario en todas partes, Lola. Tienen que pagar por lo que han hecho. Son unos traidores. Hay que ir a donde los llevaron. ¡Viva España! ¡Que viva España! ¡Viva España! ¿Salgo en el cementerio? Si fue así, sería bueno saberlo ahora. ¿Qué tú quieres decir, Fermín?
¿Que por culpa de los que estamos en el cementerio todos estamos presos? Nosotros no hicimos nada de lo que dijo el gobernador. ¿Y entonces qué pasó ahí? Allí no pasó nada, Fermín. ¿Pero ustedes estuvieron o no estuvieron en la tumba de Gonzalo Castañón? Fermín, ¿tú tienes miedo? Anacleto. Voy a ver quién comenzó. Tengo que saber si Anacleto está detenido, mamá. La prensa los está acusando, Lola. Anacleto no es culpable de nada. Se está preparando un desfile de voluntarios. Hay cientos por toda la ciudad. Hija, si ya están irritados, es mejor que te quedes en casa. En otro momento sabrás de él. Mamá, yo no me puedo quedar así. De aquí no puede salir, Lola. Eso es una locura. Convéncete por ti misma. ¡Ya le dije que no puede entrar! Atrévase a detenerme. ¿Qué sucede? ¿Dónde están los estudiantes de primer año? Detenidos. Mis alumnos son inocentes. Eso hay que comprobarlo. Esto no será otra de sus tretas para salir beneficiado ahora que tiene los días contados en su cargo. Con mis alumnos no va a ser lo mismo que con los chinos y las prostitutas. Y dudo mucho de su pasión por el señor Gonzalo Castañón. Parece mentira que sea español. Usted es quien debería avergonzarse. Usar un cargo político para ganar dinero de forma sucia. España en su momento sabrá de quién estar orgullosa. Apréselo. ¡Que lo aprese, he dicho! ¿O se ha quedado sordo? Comisario, comience los interrogatorios. Una situación bochornosa y un atropello. Anacleto Bermúdez. ¿Qué se proponen hacer? Necesitamos investigarlo, profesor. Aclarar lo sucedido. Necesito que se calme. O me verá obligado a ponerlo en una celda aparte. Anacleto Bermúdez. ¿Es usted uno de los que estuvo en el cementerio? Estuvo en el cementerio. De hecho, lo atravieso todos los días para ir a clases. ¿Y arrojó piedras contra el presbítero? No. ¿Y contra quién entonces? Entre nosotros mismos, jugando. Si alguna pasó cerca del párroco, fue sin querer. ¿Y quiénes estaban contigo? Anacleto. ¿De quién más? Yo no estaba en el cementerio. Además, no sé absolutamente nada de lo que usted me está preguntando. Yo estuve en el cementerio. Pero lo único que hice fue arrancar una rosa para mi madre. ¿Y a tus amigos qué les viste hacer? Alonso, tu tío Tocho es un alto miembro de los voluntarios. No lo avergüences. Si tienes algo que decir, dímelo a mí. Ellos estaban jugando. Estaban jugando con una carretilla, la que usan para trasladar los cadáveres. ¿Y qué hicieron en la tumba de Gonzalo Castañón?
sabes quién es Gonzalo Castañón, ¿verdad? Claro. ¿A ti te parece bien que hayan profanado su tumba? ¿Qué pruebas ustedes tienen de eso? No contestaste mi pregunta, Fermín. Pero te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Te simpatiza o no te simpatiza el señor Gonzalo Castañón? ¿Antes o después de que muriera? Sí, sí, es verdad. Estuvimos jugando con el carretón. Nada relacionado con las mentiras que mencionó el señor gobernador. Pero jugar con ese carretón no es un delito, ¿no? ¿Qué hacían entonces en la tumba de Gonzalo Castañón? ¿Hablar de él? Profanaron su tumba. Sacaron sus restos. Si eso sucedió, no fuimos nosotros. Yo estaba en Matanzas. Ese día ni siquiera fui a clases. Puedes preguntarle a cualquiera. Siéntese. Gracias. Si saca a mi hijo de prisión, le doy mucho más. Veré lo que puedo hacer. Señor gobernador, ¿realmente mi hijo hizo algo de lo que le están acusando? Nos están interrogando. Si su hijo no lo hizo, no tendrá problemas. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Eladio González y Toledo. Eladio, ¿qué pasó hace dos días en el cementerio? Yo de eso no sé nada, señor. Yo estuve todo el tiempo en el aula. ¿Qué tiempo llevamos aquí? Aproximadamente 10 horas. ¿Me va a hacer alguna otra pregunta, señor comisario? ¿Terminamos, su excelencia? Imagino que cuando el señor gobernador lea esas declaraciones, deje a mis estudiantes libres. José Fermín. Santa María, madre de Dios. Señora, con su permiso, el señor Tocho. Tranquila, tranquila. Por favor, Tocho, tienes que ayudarlo. Tienes que sacarlo de allí, mi hermano. Las niñas están delante, Cecilia, tranquila. A mi niño no le puede pasar nada. No le va a pasar nada. Yo te lo ruego, haz algo. Yo sé perfectamente lo que quiere el gobernador. ¿De verdad? Confía en mí. Haz que las niñas dejen de rezar, por favor. Bajen ya. Y entonces, capitán, ¿qué es lo que van a hacer con esos infidentes? Con esos traidores, ¿ya lo decidieron? Los interrogatorios han terminado en la madrugada. Ahora la causa está en manos del gobernador político. Pero el gobernador no tendría que haber entregado esa causa ya a los tribunales. Ese hombre no va a hacer nada. ¿A qué está esperando? ¿A que le paguen para soltarlos? Esos hijos de perra no pueden quedar libres. Si somos blandos ahora, los disturbios pueden ser peores. Esta ciudad hay que mantener la raya. Si esa es la idea del gobernador político, no se lo vamos a permitir. Ningún dinero podrá salvar a esos desgraciados.
Tienen mi palabra. ¡Viva España! ¡Viva España! A la memoria de Gonzalo Castañón. ¡A la memoria de Gonzalo Castañón! ¿Y usted, Capitán Tocho, no va a brindar con nosotros? ¡Viva España! ¡Viva España! No sabía que había una carta de despedida. Muchos la hicieron. ¿Leyó su última voluntad? Que su cadáver fuera recogido. 16 años. Y no he podido cumplirla. Perdone que lo haya hecho venir hasta aquí, padre, pero el señor Fermín está desesperado. Y yo pensé que me recordaba, pero... me equivoqué. Es aquí. Padre, ya aquí cavamos. Es aquí, mi hijo. Con perdón, padre. Pero es que aquí cavamos y no eran esos los restos. ¿Y cuánto cavaron? Lo normal. Estás perdiendo la memoria, mi hijo. Esa noche cavamos más que nunca. 2 metros y más. ¿Qué estás seguro, padre? Es aquí, mijo. Padre, yo tengo que hablar con el señor Fermín. Sí, mijo. Llévenselo. No, él no. Él no. Déjenlo. Déjenlo. Mi hijo es inocente. Déjenlo. Déjenlo. Mi hijo es inocente. ¿Vas a salir? Eladio escribió una carta de despedida. Necesito confirmar si los demás también lo hicieron. Y además quiero ver si localizo el enterrador. Hace días quedó en verse conmigo y todavía no lo ha hecho. Tienes pacientes citados para la tarde. Trataré de llegar temprano. Consuelo, yo sé que no estás de acuerdo con lo que estoy haciendo, pero... no estoy de acuerdo con que te obsesiones, Fermín. Quiero que el libro remueva a la gente. Que odien a los culpables. Nunca entendí cómo una ciudad entera se quedó sin hacer nada. Buenos días. Empezamos por aquí. Allí.
Tienen visita. Dejaré entrar a su familia de a poco, pero solo por 10 minutos. Adelante. Hola. ¿Qué hace usted aquí? Lo extrañaba. ¿Y su madre? ¿La dejó venir? No. Su madre no sabe que está aquí, Lula. Entonces se vino sola. La tengo que acompañar hasta su casa. ¿Va a salir? Si usted me da un beso, puede que ocurra un milagro. Anacleto, usted no piensa en otra cosa. Mirando esos labios es imposible. ¿Y hasta dónde usted pretende que lleve esto, señor Felipe? A los tribunales. Mire, usted también puede obtener algo. Ya algunos padres han venido a verme y me han pagado. El Tocho está dispuesto a pagar 10.000 pesos por dejar libre a su sobrino. Podemos compartir las ganancias. Encárguese de calmar a los voluntarios. Y en 2 o 3 días esto pasará al olvido. Y usted y yo saldremos ganando. Lleve la causa a los tribunales. En este momento mis hombres no necesitan dinero. Ahora necesitamos sangre. No tengo causa que llevar. En el cementerio no sucedió nada. Nada. Lo único que hay en la tumba de Castañón son 3 rayaduras en el cristal. Y el padre Mariano me dijo que son viejas. Esto es un negocio, capitán. Esa escuela de medicina es un nido de infidentes, de traidores. Ese cristal fue rayado por esos vigiritas. ¿Quién si no? Dígame. Recuerde que fue usted quien empezó esto. Así que ahora termínelo. Y como debe ser. Se terminó el tiempo. Algo de comida. Lola nos trajo comida. Ventaja de tener novia. Dame.
Marina, Carlito. ¿Alguno de esa lista fue de los que declaró estar en el cementerio? Alonso Álvarez de la Campa. Pero por lo que leí, él solo arrancó una flor. Al parecer ninguno hizo nada, señor gobernador. Libera a esos. Y después veremos qué sucede con los demás. Puede que alguno esté mintiendo. Y deje libre a ese profesor. A lo mejor no quiere marcharse, señor gobernador. Oblíguelo. Permiso para retirarme. Profesor, puede irse. Lo haré cuando libere a mis estudiantes. Profesor, ya van a ser liberados los primeros. Salga, por favor. Vaya bien, maestro. Muchas gracias, profesor. 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 Nos vemos. Los nombres que mencione, por favor, se colocan a mi derecha. Teodoro de la Serra. Primero. Eladio González y Toledo. Alonso Álvarez de la Campa. ¡Alonso! Mándale un saludo a tus hermanas, Aloncito. Francisco Pelosa y Barrado. ¡Mira, Francisco, qué lindo! Averigüe qué sucede. Bernardo del Riesgo y Calero. Señor, numerosos grupos de voluntarios están afuera del edificio y pretenden entrar. Oiga, oiga, libérenos, señor comisario. Comisario, regrese, déjelo salir. Comisario. Con todo esto. Queremos que hagan un consejo para que condenen a esos traidores. Se lo he exigido al gobernador político. Y si no lo hacen, entraremos por la fuerza. ¡Muerte a los traidores! ¿Qué dice, comisario? ¿O aceptan nuestra exigencia? O mucha gente va a morir. Y no van a ser solo esos hijos de perra que tienen cerrados. ¿Qué pasó? Nada. Una pesadilla. Ven. ¿Por qué? Fermín. Ven conmigo. ¿Por qué no lo encuentro, Consuelo? ¿Por qué no lo encuentro? Ven. Soy un maldito inútil, ¿no te das cuenta? Fermín. Soy un maldito inútil, Consuelo. No lo encuentro. No puedo encontrar los cuerpos. Fermín. Wow. Fermín. Has hecho lo que has podido. Fermín. Dame un abrazo, hermano mío.
¿Y ustedes qué hacen aquí? Venimos a ayudarte, amigo. ¿Quién les avisó? ¿Tu esposa Consuelo? No puedo darte más tiempo. Necesito que termines el libro en el tiempo que acordamos. Es que todavía no encuentro los restos, Sebastián. O terminas el libro, o busca los restos. Una semana. Fermín, si en 10 días no tengo el manuscrito aquí en la imprenta, vas a tener que esperar meses. Y desgraciadamente, no tienes otra opción. Fermín, gracias por hablar con el presbítero Mariano. Se organiza un consejo y van a ser juzgados. ¿Eso no tiene sentido? ¿Pero cómo van a hacer eso? Solo cuatro estuvimos en el cementerio y no hicimos nada de lo que se nos acusa. Silencio. Comisario, usted no se iba a liberar. Silencio. Los que no hicieron nada no tienen nada de qué preocuparse. Los culpables, los que sí estuvieron en el cementerio, si no quieren que sus compañeros paguen injustamente, que digan la verdad ante el consejo. Aún pueden contar conmigo. Condúzcanlos. Vamos. Como prueba material del hecho, la piedra, ¿golpeó o no golpeó al párroco del cementerio? La piedra golpeó un muro, señor fiscal. ¿Y las rayaduras sobre la tumba? Las hicieron ustedes, ¿no? Solas, no aparecieron. Yo no sé nada sobre esas rayaduras. ¿No habrán encontrado ustedes en esas rayaduras la forma de demostrar una posición política y ahora usted no tiene el valor de reconocerlo? Yo sería capaz de asumir lo que hice, señor fiscal. Lo que pasa es que nos están acusando de profanación. Y esa profanación no existe y todos ustedes lo saben. Entre tantas tumbas que hay en el cementerio, usted y sus compañeros fueron hasta la de un insigne periodista como Gonzalo Castañón. ¿Por qué? ¿Fueron a rendirle homenaje? ¿Respeto? Sería el único argumento para que este tribunal y yo como fiscal creamos que esas rayaduras no fueron hechas por ustedes. Le he hecho una pregunta, señor Anacleto. ¿Fueron ustedes a rendirle honor? No, señor fiscal. Yo sería incapaz de rendirle homenaje a un extremista como ese. Señor juez, no tengo más preguntas. El señor Anacleto Bermúdez evidencia motivos suficientes para la profanación de la tumba. Tiene la palabra la defensa. Capitán del Ejército Español, Federico Capdevila. Triste, lamentable y repugnante es el acto que me concede la honra de comparecer y elevar mi humilde voz ante este respetable tribunal, reunido aquí por la fuerza, por la violencia y por el frenesí de un puñado de revoltosos que, hollando la justicia, pisoteando el principio de autoridad, abusando de la fuerza, quieren sobreponerse a la sana razón, a la ley,
Nunca, jamás en mi vida podré conformarme con la petición de un caballero fiscal que ha sido impulsado, impelido a condenar involuntariamente, sin convicción, sin hechos, sin prueba alguna, sin el más leve indicio sobre el ilusorio delito que únicamente de voz pública se ha propagado. Sí, profanaron. Usted también es un traidor. Doloroso y altamente sensible me es que los que se llaman voluntarios de La Habana pretendan convertirse irreflexivamente en asesinos, y lo conseguirán si el tribunal a quien suplico e imploro no obra con justicia, igualdad y con la equidad de que está revestido. Hay que hacer justicia. ¡Traidor! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Orden! Mi obligación como español, mi honor como caballero y como oficial es proteger y amparar al inocente. Y lo son mis defendidos. Defender a esos niños que apenas salen de la pubertad para entrar en esa edad juvenil en que no hay odios, no hay venganza, no hay pasiones. ¿Qué van a esperar ustedes de un niño? Puede llamárseles, juzgárseles como a hombres a los 14, 16, 18 años, poco más o menos. No. Pero en la inadmisible suposición de que se les juzgue como a hombres, ¿dónde está la acusación? ¿Dónde consta el delito del que se les acrimina y supone? Señores, desde la apertura de este juicio, he leído la lectura del parte, he oído declaraciones y cargos verbales hechos, y o yo soy muy ignorante, o absolutamente nada, nada encuentro de culpabilidad. Creo y estoy firmemente convencido de que este delito solo germina en la imaginación obtusa que fermenta en la embriaguez de un pequeño número de sediciosos. Señores, ante todo somos honrados militares, somos caballeros. El honor es nuestro lema, nuestro orgullo, nuestra divisa. Y con España siempre honra, siempre hidalguía, pero jamás bajezas, ni miedo. He dicho. ¡Orden en la sala! ¡Silencio! ¡Espero que no peste! ¡No mereces seguir en el ejército! ¡Eres la vergüenza! ¡Saquen inmediatamente a los voluntarios! ¡Silencio! ¡Una deshonra! Pienso que debemos aplicar lo que tiene estipulado el Código Español para casos de profanación. Multas y prisión correccional de 3 a 5 meses. ¿Cómo vamos a hacer eso sin una prueba? Las rayaduras existen. ¿Va usted a arriesgarse a la reacción de los voluntarios? ¡Y me arriesgo! Solamente 4 estuvieron en la tumba. Y el otro que estuvo lo que hizo fue tomar una rosa. Ni tan siquiera se acercó a la tumba de Castañón. Pues ellos creen que fueron muchos más los que injuriaron la tumba. Culpar a esos niños es una desvergüenza. Estamos actuando con miedo, no con justicia. Oficial. No sé qué van a hacer ustedes para llevar semejante culpa en sus conciencias. Pero no voy a firmar un documento que culpe a esos muchachos. Un documento que va a poner en evidencia nuestra cobardía. No voy a culpar a España ni a este uniforme con semejante acto de injusticia. Renuncio. Con permiso. Todos los estudiantes de medicina de primer año han sido condenados a prisión. Las penas concedidas... ¡Muerte! ¡Muerte a los estudiantes! ¡Que muera el consejo! ¡Que muera! ¡Orden! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Orden! ¡Toque! Thank you.
que tú fuiste mi sol refulgente y risueño en tu lánguida frente. Blando beso imprimí con ardor. No te acuerdas que en un tiempo dichoso me extasié con tu pura belleza y en tu seno doblé mi cabeza. Mis hombres no escuchan que los culpables son fusilados. No va a haber paz en esta ciudad. ¿Usted está exigiendo que fusilemos a unos muchachos a los que ya se les condenó prisión? Esa condena no basta. Formen un nuevo consejo. Y que esta vez hay oficiales voluntarios en él. Eso es ilegal. ¿Cómo? Si ustedes quieren salir vivos de aquí, háganlo. No son tiempos de andar con mano floja. Esos insurrectos están ganando la guerra en el Oriente. Ahora mismo el capitán general está intentando detenerlos, arriesgando su vida y la de miles de hombres. ¿Y ustedes qué? ¿Ustedes están dudando de aplicar condenas más severas? Pues nosotros no vamos a permitir ni una señal de impidencia en esta ciudad, ni una sola. No podemos. Tienen una hora para decidirse. Son ellos o ustedes. Escojan. Están diciendo que van a fusilar a algunos. Cálmese, señora Cecilia. Dígale al señor Tocho que vamos a necesitar su ayuda. No deje de decírselo. Te verá Caloncito, no le va a pasar nada. Tranquilícese. Nunca pensé que pudiera suceder algo así. Tal vez todo es una farsa para callar a los voluntarios. Igual nos sueltan dentro de poco. Ojalá. Sí, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Caloncito lo han podido sacar de aquí, Fermín. Hay que organizar una protesta general de nuestros familiares, nuestros padres. Y los que tengan influencia, que la usen. Algún periodista o un abogado, no sé. Van a ser juzgados por un nuevo consejo. Anacleto Bermúdez y Ángel Labordia serán los primeros. Señor gobernador. Mi hijo sigue en prisión. Traté de llegar a la cárcel para arreglar las cosas, pero esos voluntarios me lo impidieron. Casi me matan. Míreme, mire. Mire cómo me dejaron. Pero venga, que le puedo devolver su dinero. Si a mi hijo le pasa algo, lo va a lamentar. Se lo juro.
voluntarios en el tribunal. Puede comenzar, señor fiscal. ¿Dónde está el capitán Capdevila? ¿Quién nos va a defender? Haga silencio. El segundo consejo dictaminó para Anacleto Bermúdez, José de Marcos y Medina, Juan Pascual Rodríguez y Pérez y Ángel Laborde y Pereira la pena de fusilamiento. Las otras sentencias serán... ¡Queremos a todos los estudiantes muertos! Condenados a la pena de fusilamiento. ¿Fusilamiento? ¿De qué está hablando usted, comisario? José de Marcos y Medina. Juan Pascual Rodríguez y Pérez. No pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Somos inocentes y ustedes lo saben. Anacleto Bermúdez. Ángel Laborde. Esto es una injusticia, esto es un crimen y usted lo sabe. Usted está siendo cómplice de un asesinato, comisario. ¡Asesino! ¡Los de puta! Hemos mandado a fusilar a cuatro. Los cuatro que estuvieron en el cementerio. ¿Qué más quieren? El doble. Usted está pidiendo que fusilemos a ocho muchachos por tres rayaduras en una tumba que ni se sabe quiénes las hicieron. ¿Y a usted le parece mucho? Porque mis hombres están exigiendo que sean todos. Hagamos una cosa. Si ustedes prometen esas ocho muertes, yo les doy mi palabra de que mis hombres quedarán conformes. Dios. Qué vergüenza. Hay razón para fusilar a uno. Y usted está pidiendo ocho. Ocho. Quizás uno de esos, a lo que usted quiere salvar hoy, mañana le atraviese la cabeza de un machetazo. Yo creo que cuatro... Una orden mía. Solo una orden. Y la muerte no va a distinguir entre estudiantes traidores y oficiales cobardes. ¿Cómo escogemos cuatro más? Hubo otro que estuvo en el cementerio. El que arrancó la flor del jardín. Alonso Álvarez de la Campa. ¡Asesino! ¡Asesino! ¿Y los otros tres? Por sorteo. Hagámoslo por sorteo. Acabemos con esto. Carlos de la Torre y Madrigal. ¡Eso es una locura! ¡Él no estaba en el cementerio! Carlos Verdugo y Martínez. Pero, comisario, si yo no estaba en La Habana... Yo no estaba en La Habana. Yo estaba en Matanzas. Usted lo sabe, comisario. Pregúntele a cualquiera. Yo no estaba en La Habana. Usted lo sabe. Yo estaba en Matanzas. Esto es un asunto, comisario. Esto es un asunto. Tiene que detener esto ya. Por favor, tiene que detener esto ya. ¡Usted es un asesino!
Falta uno. Esteban Bermúdez. Ese no puede ser. ¿Por qué no? Es el hermano de Anacleto Bermúdez y González de la Piñera, que ya está condenado. Sería demasiado castigo para esa familia. Eladio González y Toledo. No, comisario, no. No puede ser. Mi papá le pagó al gobernador. No puedo ser yo, comisario, por favor. Por favor, comisario, no. Comisario, no puedo ser yo. No se vaya. ¡Se vaya, comisario! ¡No se vaya! ¡No puedo morir! Señor Fermín. Señor González. Buenas noches. Buenas noches. Lo siento mucho, pero no pude encontrarlos. Deseaba tanto que ese hombre encontrara un poco de paz. Es que tenía sueño, Consuelo, de cuando los encontrara. Enterrarlos en un mausoleo grande. Un mausoleo grande a la vista de todos para que nunca los olviden. ¿Y el enterrador? No sé. No sé, desapareció. Tienes que volver a sonreír. Te casaste con un hombre que ríe poco. Me casé con un hombre bueno. Te voy a contar un secreto. Cuando todo esto acabe, deberíamos intentar de nuevo tener un hijo. Yo. No, no te preocupes por lo que pasó. Quiero que seas la primera persona en leerla. Después lo llevo a la imprenta. Carlos. Carlos, ¿qué haces? Tengo que salir de aquí. Carlos, ven. Tengo que salir de aquí ya. Ven, tranquilo, ven. Ven. Tranquilo ya. Yo estoy aquí. Tranquilo, Carlos. Tranquilo. Tranquilo, ya. Salir de aquí. Ayúdame. No me pueden matar. No me pueden matar. No me pueden matar. La culpa es tuya. La culpa es tuya. Tienes que decirle que yo no estaba. Ustedes los que estaban en el cementerio, Carlos, tienen que decírselo. Nosotros se lo dijimos, ellos lo saben. Ellos lo saben, Carlos, nosotros sí se lo dijimos. Carlos.
Alonso. Ni todo el dinero de tu familia, ni todo el dinero del mundo van a lograr sacarte con vida de aquí. ¡Hijo de puta! ¡Quieto! La vas a pagar caro. Eso no va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque en esta ciudad hay mucho miedo. Muéranse. Los 8 estudiantes condenados a fusilamiento. Colóquense al frente. Dile que no deje de pensar en ella ni un segundo. Siéntense. Soy Ramón López Ayala, capitán del 4º Batallón de Voluntarios y jefe del pelotón de fusilamiento que dará cumplimiento a sus condenas a muerte. Los que lo deseen pueden confesarse con el cura. Tan malnacidos son que no nos dejan despedirnos de nuestra familia. Deberían aprovechar esos papeles que están en esa mesa para pedir perdón y confesarse incondicionales a España y a su rey. ¡Esto es un abuso! Es su última oportunidad de salvar sus vidas dignamente. Demuestren su lealtad a la corona. Serán perdonados. España es benevolente con quien lo obedece. Es su última posibilidad de ver salir el sol nuevamente. Escríbanles a sus familias. ¿Alguno quiere confesarse? Soy católico, padre. Pero no entiendo este designio.
¿Por qué nos arrancan la vida así? Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. Van en busca de Dios, hijo. Son seres puros. ¿Cuál es la intención de Dios entonces, padre? ¿Dejar en este mundo a los injustos? ¿A los impuros? Voy a morir. Y los que me asesinan seguirán con sus vidas. Los designios de Dios son incuestionables, Ángel. La vida física no es nada comparada con la posibilidad de poder elevar tu alma, toda tu alma junto a Dios. ¿Dónde está su poder para detener todo esto? No lo veo. Siento que se ha cruzado de brazos y no entiendo por qué. No es Dios, Ángel. Son los hombres. Me voy decepcionado de los hombres por hacernos esto. Y de Dios por permitirlo. Thank you.
Señor, con su permiso. Por debajo de la puerta dejaron este papel. Cuando abrí no vi a nadie. Muchas gracias, Isabel. ¿Y esto qué significa? Es ahí que sí. ¿Nos encontraste? No. ¿No? No, no. ¿Y entonces? Tiene que estar más abajo. ¿Pero cómo que más abajo, Fermín? ¿No se supone que esta es la profundidad normal? Tiene que ser aquí. Bernardo, no pares. Sigue. Fermín. Sigue. Escúchame, Fermín. Hemos cavado casi 2 metros. No pueden estar aquí. No pueden estar aquí. Fermín, no están aquí. Acéptalo. No están aquí. Donde quiera que estén, que descansen en paz. Juan Pascual Rodríguez y Pérez, José de Marcos y Medina, Carlos Augusto de la Torre y Madrigal, Alonso Álvarez de la Campa y Gamba, Eladio González y Toledo, Carlos Verdugo y Martínez, Anacleto Bermúdez y González de la Piñera, Ángel Laborde y Pereira, han sido condenados a muerte por decreto oficial que se cumplirá mediante la pena de fusilamiento hoy 27 de noviembre del año 1871. ¡Pelotón, atención! ¡Para la primera escuadra! ¡Porten armas! ¡Carguen! ¡Fuego!
Déjalo. ¡Porten armas! ¡Carguen! ¡Fuego! ¡Para la otra escuadra! ¡March! ¡Porten armas! ¡Carguen! ¡Los encontré! ¡Los encontré, coño! Espero que este libro sea muy importante para usted, profesor. Lo será, Fermín. Y seremos muchos los agradecidos de lo que has escrito. Estoy muy agradecido porque usted haya venido. No podía faltar, hijo. Me siento avergonzado de no haber hecho más. No, profesor. Usted hizo más que toda una ciudad. Buen viaje. Cuídese. Gracias. El profesor se acaba de marchar. ¿Le diste su libro? Sí, por supuesto. Fermín. ¿Sí? Ha sido todo un éxito. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Muchas gracias, Sebastián. Espero que el libro les interese a las personas. Yo creo que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe. Sí.
¿Es usted Fermín? Sí. ¿Me lo puede firmar? Por supuesto. ¿Usted sabe, Fermín? ¿Sí? Yo nunca lo besé. ¿Pasó algo? Esa era Lola Consuelo.